Egunon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Eustate antolatutako udako ikastaren 23. edizio honetako denboraren erabilera, laneko denbora, aisialdiko denbora eta bere gizarte eragina ikastaroari hasiera emango diogu. Ikastaroa Jose Maria Gerres Isabelek zuzendu du eta honako hau 6. aldia dugu Eustate etenik gabe lankidetzan diharduera. Estadistika ofizialak gizarte demokratikoen informazio sistemaren ezinbesteko elementuak dira eta ekonomia, demografia, gizarte eta ingurumen egoeraren berri ematen diete gobernuari, ekonomiari eta oroa jendeari. Estadistika erakunde, estadistika ofizialak eskaintzen dituzten herritarrek informatuta egoteko eskubidea erabiltzeko aukera izan dezake. Estadistika sistemaren horrak sortzen diren erabiltzaileen eskariei erantzun eta egungo politika publikoen informazio garrantzitsua eman behar du. Estadistika erakunde batek estadistika datuak ekoiztea gai, estadistika erabilere egin behar du hainbat mutatuko azterketak egiteko. Aztertze lanak estadistika ofizialen fidagarritasuna eta garrantzia horretzen lagundu behar du. Erakunde ofizialen aztertze lanak horiek garrantzia eragiteko onakoak bete behar ditu. Azterketarako informazio behar bat duten erabiltzaileei erantzun behar die. Politika publikoak garatzen dituztenen komunitate akademikoaren arteko lotura naturala adierazi behar. Horregatik, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan egindako ikastaro hauen bidez, Eustatek harremanetan jarri nahi du komunitate zientifikoa eta berak bere erabiltzaile nagusiak. Egungo gizarteetako fenomeno esanguratsuak aztertzeko eta interpretatzen laguntzen. Vamos a proceder a la elaboración de este curso, el empleo del tiempo, tiempo de trabajo, tiempo de ocio y su impacto social de la 23ª edición de los cursos de verano organizados por la Universidad del País Vasco y Eustat, dirigido por José María Arribas Quisales, siendo este curso el 6º de los que colabora Eustat en interrumpidamente. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporciona al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Los organismos estadísticos atienden estadísticas oficiales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados. Un sistema estadístico efectivo debe responder a las demandas emergentes de los usuarios y facilitar una información relevante a las políticas públicas actuales. Un instituto de estadística no debería producir solo datos estadísticos, sino también utilizar la estadística para el análisis de los diferentes tipos. El trabajo analítico debe contribuir a una mejora de la fiabilidad y relevancia de las estadísticas oficiales. El trabajo analítico de los institutos oficiales contribuye relativamente a la relevancia cuando responde a aquellos usuarios con necesidad de información orientada al análisis. Representa una conexión natural entre los que desarrollan políticas públicas y la comunidad académica. Por ello, a través de estos cursos en colaboración con la Universidad del País Vasco, quiere poner en contacto a la comunidad científica con sus principales usuarios, con el fin de analizar aquellos fenómenos relevantes en las sociedades actuales y ayudar a interpretarlos. En esta inauguración nos acompaña el rector de la Universidad de País Vasco, don José Ignacio Pérez, quien pasa la palabra. Le recuerdo que Andrea, está lejos de Susana Guillona, de Castellón, Susana Guillona, 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 Lehenengo eta behin, nire posa adierazen nahi dut, ikastaro honen hasiera ekitaldietan egon ahal izateagatik. Hemen aztertuko den gaia biziki interesgarria horretan, niri bederen horrela iruditzen zaio. Azken batean, denboraren erabilerak guztion gizarte ohituretan eta bizimoduetan eragiten baitu. Izan ere, denbora erabilerari ahoskion erabakiek, gizarteetan bizitzaren eredu jakin bat irudikatzen dute. Ikuspegi horretatik, ikastaro honetan aurkeztuko eta sortuko diren gogoetek garrantzian dio izan dezakete. Eta benetan diotzuet, gura nukeela esku hartze aktiboagoa izatea, ikastaro honetan. Ez da horrela izango noski. Agendaren erabateko aginupean bizitainez. Oazaitezte, mesedez, guera honen ironiaz. Horrein txeberta, nahi dudan itorpenak berak, jarri baitaitu ikastaro honen maiz.
ikastaro honetan maikainean ipiniko diren kontuen aurrean. Decía que para mí es verdaderamente satisfactorio el asistir a la apertura del curso el empleo de tiempo, tiempo de trabajo, tiempo de ocio y su impacto social. Y quiero al mismo tiempo agradecer a usted la colaboración continuada que presta a este curso. Lo cierto es que personalmente he encontrado apasionante la materia acerca de la profesora. Entre las muchas obligaciones que supone ostentar un cargo público, se hallan las labores de representación y entre ellas la asistencia más o menos fugaz a la apertura de cursos, jornadas o congresos. Pero pocas veces como en esta uno es consciente de las verdaderas servidumbres que comporta su cargo y en consecuencia su trabajo. Un curso convocado bajo el título El empleo de tiempo, tiempo de trabajo, tiempo de ocio y su impacto social merece todo ese tiempo que mi agenda no permite, lo cual solo puede confesarse, creo, desde una amarga y contradictoria ironía. Las sociedades desarrolladas son los problemas claves, múltiples implicaciones de carácter personal, familiar y social, es el reparto del tiempo para diferentes usos. Vivimos en un mundo donde las tecnologías nos permiten abarcar un volumen cada vez más amplio de tareas. Hemos pasado de un entorno de archivadores, tinteros y lentos envíos postales a una red informática donde las comunicaciones son vertiginosas y la capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada. Pero lo cierto es que frente a algunos augurios optimistas, no está nada claro que el ser humano haya liberado más tiempo para sí. El ser humano que les habla, por poner un ejemplo, desde luego no lo ha hecho. Por otra parte, tengo la impresión de que nuestro tiempo se divide cada vez más profundamente en dos compartimentos estancos, uno dedicado a la producción, al trabajo, a la responsabilidad que ostentamos en la organización social, y otro para la vida y el ocio personal. Incluso el consumo, como fenómeno privado, se concentra hoy día en horas y lugares muy concretos, y a menudo se realiza de forma compulsiva, apremiado siempre por la inminencia de su término. Sin duda, este curso será una oportunidad magnífica para aprender, para reflexionar, para reinterpretar mejor las claves de una sociedad cada vez más exigente. Lo cierto es que no encuentro mejor metáfora para exponer este problema que examinar mi caso personal. Realmente asistiría a este curso con extraordinario interés. Pero cuento con una agenda que me impide, hasta el punto de que abandonar tantas y tan inminentes tareas como hoy mismo me esperan sería una irresponsabilidad. Creo que un problema que supone en la sociedad contemporánea, el empleo del tiempo, su jerarquización, el establecimiento de unas u otras prioridades, acaba convirtiéndose en un problema moral, un problema de asunción de valores, y espero que las conclusiones a las que debo dar este encuentro ayuden a orientar las decisiones personales y colectivas que nos esperan en este campo. Agradezco en este sentido la presencia entre nosotros de importantes especialistas del CNRS francés, con gran experiencia en este tema, y la de todos los ponentes que realizarán su aportación en este apasionante debate. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, doctor Jauna. Por último, procederé a dar la conferencia inaugural de este curso a la vicelendakari del Gobierno Vasco, consejera de Hacienda y Administración Pública, Jenerio Idoia, José Pablo Zalicia, y el paso de la palabra. Eskerrik asko, Jauna, eta egunon, errektore de Jauna, egunon, unibertsitateko ordezkariak eta non guztiei. Eta mila esker, etortzea da. Lehenik eta behin, ikastaroni hasiera eman aurretik eta gaiaren mamia jo baino lehen. Eustateko ardura dunei, nire eskerako beroena jarratu nahi dut ekitaldenetan parte hartzeko konbitea luzatzeagatik. Bestalde, udako ikastaroen antolatzaileei eskertu eta batez ere zoriondu nahi dut urte guzti hauetan gizarteari egin dion ekarpenagatik. Gai asko eta asko landu dira eta gizarteari asko irakatsi dizaio. Beraz, gizartearen aurrean egiten ari zareten lana denena eskertu nahi dizu. Ustatek ikastaroetarako aukeratu duen gaiak badu interes publikoa. Hiritarrei, jatorren erabilpena nolakoa den jakitea interesatzen bazaio. Erakunde publiko gai, pizten duen interesa orain dira handiago dela uste dut. Eta zergatik, erakundeen aurrean gaude gaiari gure gizarte nolakoa den jakitea beharrezkoa iruditzen zaiguna. Gizarte jakin batek gure kasuan, euskal gizarteak dituen jarreren arabera
erakunde publikoek gure politika publikoak norabide batean edo bestean kokatzen baititu. Horrela, euskal gizartearen inondik norakoak ezagutzeko Euskadiko funtsezko zeregina betetzen dugu. Eta euskal gizartearen ezaugarri guztiak ezagutzeko eta azken finean gure gizartearen jarrera inondik nora doazen jakiteko, Euskadik egiten duen lana aipatzea beharrezkoa dela uste dut. Eskura ditugu puntualki Euskal Estatistika Erakundeak eskaintzen dituen inkesten emaitza. Horien artean duela gutxi kaleratu duen denbora kontuen inkesta, non Euskal Hiritarrek euren denbora nola edo zertarako erabiltzen duten azaltzen duten. Como es menester, me gustaría comenzar esta pequeña intervención, este resumen de ponencia, si no tenemos que comenzar, agradeciendo, como en anteriores ocasiones, tanto a los organizadores de los cursos de verano en la Universidad del País Vasco, como a Eustat, al Instituto Vasco de Estadística, la oportunidad que se me dio de participar en el acto de inauguración o de apertura de este curso, relativo al empleo del tiempo, tiempo de trabajo, tiempo de ocio y su impacto social. Antes de entrar en materia también, me gustaría destacar el amplio abanico de información estadística que nos ofrece Eustat, abarcando temas tan variados como la demografía, los hábitos sociales, la sanidad, la educación, las cuentas económicas o la sociedad de la información. Y me gustaría destacar en este ámbito de estudios, en particular el estudio que se realizó en su momento sobre los escenarios demográficos de Euskadi 2050, que, si ya en su día lo dije, vuelvo hoy a señalar que se trata de un valioso instrumento para la administración, ya que nos aporta mucha luz de lo que será la evolución de la sociedad vasca durante los próximos años. Y considero que también contribuirá todavía mejor a entender los resultados obtenidos en la encuesta del presupuesto del tiempo elaborada a mi Eustat y que será analizada en el contexto de esta semana. En esta ocasión, el Instituto Vasco de Estadística nos ofrece la posibilidad de sumergirnos en el análisis del empleo que los ciudadanos y ciudadanas hacemos en nuestro tiempo, desde un punto de vista tanto personal como social. Como responsable institucional, siempre he destacado la importancia que tiene el hecho que las instituciones y los dirigentes que nos encontramos al frente de las mismas profundicemos en el conocimiento de la organización, el funcionamiento y las conductas de nuestra sociedad, sin pasarnos inadvertidos aspectos tan significativos como los relativos a la evolución demográfica, la estructura de nuestra sociedad o todo lo relacionado con la educación o la reducción de las condiciones laborales. En definitiva, actitudes, pautas y tendencias en las que sin duda se basa el análisis que a lo largo de estas jornadas se realizará sobre el empleo que los ciudadanos y las ciudadanas y la sociedad hacemos vivir. Partiendo en todo caso de que el tiempo es considerado como un recurso escaso, natural y social, que dedicamos a satisfacer tanto necesidades personales como sociales. El interés por conocer de forma empírica cómo distribuyen las personas el tiempo diario, que es lo que hacen a lo largo de las 24 horas del día, apareció por primera vez en los años 20 del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial. Pero es a partir de los años 70 cuando estas investigaciones empiezan a multiplicarse en los países más desarrollados. A ello contribuyen sin duda alguna dos fenómenos que van tomando cuerpo en este periodo. El primer fenómeno relativo al acceso e incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el segundo fenómeno relativo al aumento del tiempo no dedicado al trabajo, que se puede considerar como tiempo libre. Ambos factores inciden directamente en los hábitos socioculturales y en las formas y modos de vida de las personas, actuando de forma ostensible sobre los comportamientos sociales de la época. Tampoco son ajenos a la participación de este tipo de encuestas los avances en los procesamientos electrónicos de gran cantidad de datos estadísticos y el interés que ciertos medios de comunicación muestran por conocer y medir sus audiencias que están íntimamente relacionados también con el tiempo del usuario.
Desde la estadística oficial, fue EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística, el primer instituto del Estado que elaboró una encuesta del presupuesto del tiempo en 1993. En la actualidad, se dispone ya de tres tomas de esta encuesta elaborada cada cinco años, los años 1993, 1998 y 2003. Y los resultados de la última son relativamente recientes, pues que se hicieron públicos a finales del mes de febrero de este mismo año. En la comunidad de Euskadi, el tiempo libre, el tiempo de ocio, sea este activo o pasivo, muestra una tendencia decreciente en la última década, desde 1993 hasta 2003. Y no porque el tiempo dedicado al trabajo o estudio haya aumentado, pero sí porque otras actividades, como el tiempo dedicado al cuidado personal o el empleado, por ejemplo, a realizar trayectos, ha aumentado. Así, por completar algunos datos, les diré que las necesidades y cuidados personales, el trabajo y la formación, los trabajos domésticos, los trayectos y los cuidados a personas del hogar ocupan las 4/5 partes del tiempo diario y han incrementado su participación en 34 minutos a lo largo de sus 10 últimos años. Mientras que el tiempo de ocio, tanto activo como pasivo, y el tiempo dedicado a la vida social ha reducido su consumo en esta misma cuantía, en este mismo periodo de tiempo. Pero el empleo del tiempo diario, semanal o anual, puede ser elevado a una dimensión mucho más amplia y completa, como es el conjunto de toda una vida, con un caudal horario medio de casi 700.000 horas. A lo largo del siglo pasado, hemos visto instaurar un cielo de vida repartido en tres partes de peso desigual: el tiempo de estudio, que no ha cesado de aumentar; el tiempo de trabajo, al que se accede cada vez más tarde y del que en estos momentos se sale antes; y por fin, el tiempo de jubilación, que se alarga por la prolongación de la esperanza de vida. No es mi intención detenerme en esta apertura de curso en el detalle de los minutos y los segundos, pero aportaré solo algunos datos que creo servirán de una especie de aperitivo al interesante análisis que se realizará a lo largo de estas jornadas. En Euskadi, prácticamente la mitad del caudal horario vital lo dedicamos a la satisfacción de las necesidades y cuidados personales, 11 horas y 50 minutos. Y un dato más: una persona que vive unos 75 años, lo cual son 657.000 horas, y que ha trabajado durante 40 años a razón de 1.800 horas anuales, dedica un 11% de su tiempo total al trabajo remunerado. Con el paso de los años, las tendencias han ido evidentemente cambiando. Así, si durante muchos lustros la vida social ha estado articulada en torno al trabajo, de manera que todo lo demás pivotaba sobre el trabajo, en la actualidad las vacaciones, los fines de semana, en definitiva el tiempo libre, ocupa mayor atención. Antes se vivía para trabajar, y sin embargo ahora el trabajo se constituye en un medio necesario para poder satisfacer nuestro tiempo libre o tiempo de ocio. Hoy se manifiestan nuevas tendencias, especialmente por la diversidad de horarios y duración del trabajo, así como por las nuevas formas organizativas en el contexto laboral. Estamos inmersos en profundas mutaciones que se están produciendo en la esfera del trabajo y que inciden directamente sobre los demás aspectos de la vida diaria de la sociedad en general. Pero más allá de una cuestión de medir el tiempo en volumen de horas destinadas a una u otra actividad, es imprescindible plantear el presupuesto del tiempo en términos de calidad. Calidad de vida y calidad de trabajo. Porque precisamente la imagen de los países postindustriales, en los que los ciudadanos y ciudadanas se enfrentan a graves problemas de estrés, de falta de tiempo y son sometidos a vertiginosos ritmos de vida, no es el mejor modelo o sistema que una sociedad desarrollada y equilibrada puede ofrecer a las personas que conviven en ella. Estoy segura, pues, que estas jornadas servirán para profundizar sobre todos estos temas y analizar los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo aquí, en Euskadi y en otros países de Europa. A esto se dedicarán las jornadas sobre un tema tan novedoso y tan interesante como el empleo del tiempo, el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio y su impacto social. A eso se dedicarán ustedes en los próximos meses.
Espero que los trabajos, las ponencias, las reflexiones y los debates que aquí se establezcan sean provechosos como siempre han sido estos cursos. Es que recaso, becario Andrea. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos.